gracias. En este, la organización del evento, pero este, una disculpa Ana porque de pronto la omití, simplemente una situación de... Un reapunte nomás. Un reapunte, exactamente. Decía que muchas gracias a la Alianza Latinoamericana por ofrecernos este espacio. Desde luego también tengo que agradecer a otras personas que hacen posible este evento. Desde luego a mi esposa, Elsa. No solamente por el hecho de que ayuda con el trabajo que implica ciertos preparativos, ¿verdad? Para poder estar aquí a tiempo. También va a estar ella aquí dirigiendo unas palabras a ustedes. Conoce la historia y tendrá algo que compartir con respecto a ella. Desde luego también quiero agradecerle de antemano a Miguel Gómez, amigo de tiempo atrás, las palabras que nos va a ofrecer también en esta presentación. Y salud, por cierto. Y desde luego a mis hijos que están allá en el rincón, Adel, Alexis, Aarón no pudo estar presente, pero sé que también he estado colaborando con los preparativos que eran necesarios para estar el día de hoy en este recinto cultural, ¿verdad? Bueno, sin mayor preámbulo, pues obviamente el actor principal de este evento en estos minutos es el libro La Muerte Nos Dijo. Este libro salió a la luz en diciembre, enero, diciembre 2015, enero 2016. Manejo estas fechas porque yo lo vi hasta el 2016, primeros meses de 2016. Sé que salió en enero ya, pero es posible que la librería haya estado a finales de diciembre a la venta. El libro lo publicó el gobierno del estado de Jalisco, en México, a través de la Secretaría de Cultura. Fue un trabajo arduo, hay que insistir mucho para que un libro salga a la luz. Finalmente estas personas aprobaron el proyecto y el libro se vende únicamente en la librería Mariano Azuela, que es un rincón cultural en el, cerca del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Lamentablemente hasta donde yo sé ahorita no hay ventas por internet, obviamente es una oficina de gobierno, no tiene fines de lucro y por lo mismo las posibilidades de distribución del material son limitadas. Sin embargo, por única ocasión, el libro está en estos momentos a disposición del público, allá en el rincón, con mis agentes vendedores, mis hijos, para quien desee adquirirlo y desde luego leerlo, ¿verdad? Bueno, esto es de manera muy breve unas palabras preliminares con respecto a lo que es el libro. El tema del libro, o en su historia global, creo que se puede analizar desde diferentes puntos de vista y creo que es algo de lo que de alguna manera tanto Elsa como Miguel retoman en el apunte que van a hacer, de aquello que les pareció relevante una vez que leyeron la historia. Para de alguna manera compartirla con ustedes y motivarlos a la lectura del texto, a la adquisición del mismo y si eso no ocurriera de todas formas reflexionar un poco acerca de algunos temas que tienen que ver con la vida misma, ¿verdad? Porque lo que se cuenta en la historia La Muerte Nos Dijo pues es una historia netamente humana, ¿verdad? Una historia familiar que puede tocar fibras del lector de diferente manera, ¿verdad? Y eso es algo de lo que ellos de alguna manera van a hablar en breves minutos. Quien primero me va a acompañar aquí al frente es Elsa, mi esposa por más de 25 años. Más de 30 si consideramos los años que llevamos desde que nos hicimos novios, ¿verdad? Así es que conoce ya muy bien la historia que yo escribí. Ella estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Ciudad de México, es mexicana. Allí nos conocimos.
trabajó o ha trabajado en, bueno, quiero regresarnos bien a la experiencia de México, trabajó en el área editorial, con historietas, por varios años, pero ha sido una amante de la literatura y de los libros desde que era muy pequeña. Empezó a leer de los 6, 7 años, si mal no recuerdo. Todavía conservamos en la casa lo que fue el primer libro que leyó, o sea, ya totalmente desgastado, pero lo recuerda a ella con mucho cariño porque fue el primer libro, una obra literaria clásica, que leyó cuando pues, era muy pequeña y de ahí se ha seguido, ¿verdad? Entonces, desde luego tiene suficientes elementos como para poder hablar acerca de lo que cuenta esta historia. Ella actualmente ya en Austin es supervisora de un call center y obviamente sigue en su afán de leer diferentes materiales que llegan a la casa, libros de la biblioteca en algunas ocasiones, o ahora que Aarón ya está en la universidad estudiando periodismo, pues a veces nos acercamos a la literatura que él empieza a traer a casa y que también desde luego ella empieza a leer con bastante frecuencia. Les pido por favor un aplauso para recibir a Elsa. Tiene unas palabras que compartir con ustedes. Hola, buenas noches, qué nervios. Primero les agradezco que nos acompañen en este evento de presentación del libro. Y bueno, estoy nerviosa. Hace algunos años, un familiar me comentaba: después de mi operación de hemorroides, no sabes la cantidad de personas que me comentan que lo padecen, pero que les da mucha pena hablar del tema y prefieren no ir al doctor a atenderse. Sin embargo, no se preocupen, este libro no trata de hemorroides. Pero al igual que este padecimiento, trata de un tema que cuando sale a flote, desafortunadamente la mayoría de las personas se identifica con él. Trata de un tema que duele, que es devastador, que avergüenza y que por lo mismo se mantiene en secreto y se pretende que no pasa. Pero sí pasa y desafortunadamente con más frecuencia de lo que uno piensa. Esta es la historia de una familia como muchas otras, normal, alegre, con problemas llevaderos, muy apegada a la Iglesia Católica, que, sin embargo, guardaba un secreto que nadie se atrevía a revelar. La muerte sorpresiva de un familiar sacude a esta familia hasta las entrañas, no solo por la pérdida de un hermano, de un hijo querido, sino por la forma en que sucede. Ese es el primer porqué que surge a lo largo de los años, aunque seguirán muchos más. Por tradición, por moral religiosa, por tabús sociales, pretendemos que nuestros hijos, especialmente nuestras hijas, no deban enterarse de temas sexuales. Es como si la sexualidad no existiera, y menos en los niños. A las mujeres se nos enseña que somos la causa del pecado original, y por ello lo que nos pasa es culpa nuestra. No se nos enseña que la sexualidad es parte de nuestra vida y en consecuencia es un tema que debe hablarse abiertamente. Pero no, por el contrario, se nos enseña que hay una parte del cuerpo de la que no se puede hablar y por lo mismo cualquier cosa que pase no se debe mencionar, ni para bien ni para mal. Este es un libro que sorprenderá a muchas personas por su contenido, por su historia y tal vez, por desgracia, abrirá alguna herida oculta. Es un libro que, más allá del tema penoso y vergonzoso, tiene la pretensión de exponer un tema que es un lugar común. El enemigo no siempre es la persona ajena, no siempre es el extraño que viene de fuera. El enemigo a veces está entre nosotros mismos, vive, respira, come con nosotros y se alimenta de nuestro amor, nuestra confianza, nuestras emociones. Pero también se alimenta del silencio, de la ignorancia y del miedo, sus más fieles aliados. Si pudiéramos utilizar un cliché para esta novela, sería el muy socorrido. Uno no termina de conocer a las personas con las que vive. La muerte nos dijo, nos lleva a la reflexión de cómo al conocer un aspecto desconocido y oscuro de un ser amado, tenemos que integrar ese aspecto con el que conocemos. La tarea más ardua es cómo compatibilizar nuestra perspectiva con la que otros nos cuentan. El hermano, hermana, los padres que uno ve,
No son los mismos que otros ven. Yo misma a lo largo de los años he descubierto aspectos de mis padres que no conocía, que ni siquiera me imaginaba que existían. Sin embargo, allí estaban. Esos aspectos son parte de su historia, una historia que a mí me llegó tarde y que a veces me sorprende, pero que me da un panorama más amplio de mi propia existencia. Un ejemplo que me quedó muy grabado fue cuando un día al ver un documental de BTK, el famoso asesino serial, a la par del recuerdo de los investigadores y de los familiares de las víctimas, su hermana contaba aspectos totalmente distintos del odiado asesino. Para ella, un hermano bueno y cariñoso con el que siempre se podía contar. Al final del documental, entre sollozos, ella se dolía porque después de la ejecución, absolutamente nadie se acercó a ella para decirle «I'm sorry for your loss». Me quedé estupefacta. ¿Cómo podía pretender que alguien sintiera lástima por ella y por el asesino que no se alegrara por su ejecución? Pero en su dolor, ella nada más veía la pérdida del hermano que ella conoció, no la de BTK, que tal vez para ella nunca existió. La muerte, nos dijo, no nos habla de un asesino, pero sí de un desconocido para algunos integrantes de la familia, un desconocido que también hizo daño, pero que su muerte también revela el dolor de perder a un ser querido. La historia revela con tristeza el dolor de no haber podido conocerlo y ayudarlo. Revela el dolor de alguien que vivió su propio infierno y que finalmente sucumbió al acoso de sus propios demonios. El libro nos deja una enseñanza. Uno ama a las personas que uno se imagina que son, no siempre lo que en verdad son. Que uno debe estar atento a lo que sucede en casa, en los alrededores, y no dar todo por sentado. Es decir, no pretender que lo que uno no ve no existe. Hay hechos que no están en nuestro control, pero hay otros que se pueden evitar.